Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente, un día más en los que disfrutaremos de muchos temas de actualidad que hemos preparado especialmente para ustedes. Recuerden, importante, que tenemos nuestra sesión especial junto al Circo Raluí el próximo viernes 15 de marzo. Celebramos así nuestro 90 aniversario, el 90 aniversario de nuestra casa de Radio Elche Cadena Ser, de la mano de Circo Raluí Legacy. Así que estad atentos al programa Hoy por Hoy de nuestra compañera Jessica Niorte y nuestro compañero Antonio Valcárcel, porque ahí habrá sorteos y habrá muchas sorpresas, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, comienza nuestro programa de hoy de Viva la Gente y en primer lugar tenemos nuestra sección favorita, Viajes en Familia, junto a la influencer y creadora de contenido Gema Morcillo. También hablamos junto a Oriana Quintero de Escuela de Música y Canto EMIC y Jennifer García, presidenta de la Asociación Emprendona, sobre el evento que tendrá lugar este próximo sábado 9 de marzo por la mañana en la rotonda del Parque Municipal, para conmemorar también este Día Internacional de la Mujer. Y para finalizar, hablamos con Nicolás Condés de Proyecto Hombre sobre la adicción y sobre el consumo de vapers, así que no se lo pueden perder. Esperamos que disfruten este ratito con nosotros. Pónganse cómodos porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y bueno, una semana más para descubrir los destinos más apetecibles para viajar en familia, para disfrutar juntos de la mano de nuestra querida Gema Morcillo. ¿Qué Buenas tal? tardes, muy bien, muy bien. Hoy os traigo más que nunca un ranking, vamos, para poneros las cosas en bandeja, porque yo entiendo que a veces cuando nos animamos a viajar con niños por primera vez, a viajar en familia, después de ver nuestro programa, de escucharnos en la radio, venga, pues tenía dudas, pero me arranco, lo voy a hacer. Surgen muchas dudas y una de ellas es, vale, ¿y a dónde me voy? ¿Cuál es el mejor destino? Ay, que no sea peligroso, un sitio seguro y que sea cómodo, ¿y cuál? ¿Y cuál? Bueno, pues hoy os lo voy a poner facilísimo porque os voy a poner, os voy a traer, os voy a contar y os voy a enseñar cuatro destinazos family friendly para viajar en familia. Es cierto, tengo que decir que yo soy fiel defensora de que cualquier sitio es bueno para viajar porque en todos los sitios hay niños. Entonces, no tiene que agobiarnos en exceso este tema, ¿no? Y sobre todo cuando son muy pequeñitos, cuando son bebés, que lo que necesitan lo llevan contigo, o sea, Yo creo que es cariño, lo más sencillo, ¿no? A necesidades veces nos básicas, agobiamos, exacto, pero cubiertas y ya está. Pues yo siempre digo, jo, pues si es tan bebé, donde tú quieras ir, ¿no? Los gustos tuyos priorizan ahora mismo, es un ¿no? buen plan. Porque todavía no. Cuando ya son más mayorcitos, sí que puedes elegir un poco en función de, ay, pues mira, es que le gusta mucho el tema de, pues yo qué sé, no sé, me lo invento, de piratas y tal, pues nos vamos a ir más cerca del mar porque hay cualquier cosa, ¿no? Pero cuando son tan pequeñitos, pues donde tú quieras. Pero aún así, sí que después de nuestra experiencia viajando pues por bastantes países, tenemos nuestro ranking de los que nos parecen los destinos más kids friendly o más fácil para ir con niños, ¿vale? Perfecto. Entonces, Jessica Niorte me decía esta mañana, pero no está Londres en esta lista, ¿tú qué eres? Digo, ya, pero es que yo pondría Londres así como eslogan todo el rato porque a mí me Te gusta maravilla. mucho. Y fíjate que es una ciudad que a lo mejor hay gente que te puede decir, ay, Londres para ir con niños, tan ajetreada y tanto tráfico y tal, no me parece. Pues mira, a nosotros sí que nos parece, porque nos parece cómodo siempre que lo tengas bien organizado, ¿no? Siempre que digas, bueno, pues hoy voy a ver esta zona, ¿no? Pues me acerco a la zona en autobús o lo que sea y luego intento trazar la ruta Claro. caminando, incluyendo cosas que les motiven. Yo creo que también es importante, ¿no?, el tipo de familia y un poco tus gustos, ¿no? Como tú bien Claro. dices. No todo el mundo es de batallar, de salir, de ver muchas Hombre, por cosas, que es supuesto. más un plan relax, a lo mejor con un paisaje bonito. Entonces, bueno, yo creo que primero creo que tenemos que mirar un poco qué es lo que nos apetece, ¿no? Sí, Como tú ¿y en qué dices, punto con los más estamos pequeños. de la familia, ¿no? Porque hay, sabes que hay épocas que los niños están, que necesitan correr y correr y correr, y Sí. otras que ya se empiezan a entretener más con ver cosas. Entonces, eso, por supuesto, Con según qué hay que cosas. tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo os voy a traer nuestros cuatro destinos más favoritos, podríamos decir, de todo este tiempo que llevamos viajando, ¿no? El primero sería Suecia.
Suecia es un destino que nosotros visitamos un poco por casualidad, porque era post-pandemia, en todos los países había un montón de restricciones, y resultó que en Estocolmo, que era el destino que vimos, ¿no?, de precio, entrada a Suecia, no había esas restricciones y podíamos entrar sin problema. Entonces dijimos, bueno, pues venga, nos vamos a Suecia. Y además de que es un país muy adaptado para los peques, pues con muchos parques, con muchas zonas de experimentación, todo eso es muy importante, muchas zonas verdes al aire libre y en plena naturaleza. Es que eso es fundamental, por lo que decíamos, con niños y sin niños, pero con niños especialmente, siempre que haya planes al aire libre, la respuesta es sí. Es muy fácil. Nosotros siempre que viajamos, sea cual sea el país y el destino, si vamos a ir a un parque, hace bueno tal, somos de llevarnos un picnic, de poner una mantita allí, de estar allí comiendo algo mientras ellos juegan y corren, ¿no? Entonces, esto en Suecia es muy fácil, ¿no? Estocolmo, hay muchos espacios, pues son muchos parques y zonas al aire libre. Pero además, al ser archipiélago, tenéis la isla de Dugarden, que podéis ir, que si no recuerdo mal, se podía acceder de varias formas y era bastante fácil y económico, que lo primero que tiene increíble es el museo interactivo de Pippi Langstrump. Esto es increíble. O sea, es, imagínate ya, si solo te digo, la casa de Pippi Langstrump a tamaño real, ya como sí, te quedas. Es una fantasía. Es que nosotros sí que es cierto que con los peques, como no les pillaba mucho por edad, ¿no?, en la serie de Pippi Langstrump, nos dedicamos unas semanas antes a ponérsela y ver las aventuras de Pippi, pequeño tío y tal. Pues claro, cuando llegaron al museo y vieron su casa, donde podían entrar, tumbarse en su cama, subir las escaleras, la cocina, había puzzles en el suelo de estos de madera para jugar, toboganes, era súper interactivo, pues les encantó. De ahí no había quien lo sacara. Luego estaba el caballo fuera, que también se podían subir. Bueno, increíble de bonito, les encantó. Pero además de la casa de Pippi Langstrump, puedes pasar prácticamente el día porque tiene varias salas donde pueden jugar, disfrazarse, tienen incluso como una pequeña atracción donde subirse y hacer un recorrido por todos los cuentos y tal de la autora. Es un plan chulísimo para hacer y está en la isla de Dugarden. Esta isla tiene un montón de planes más. Tiene también el Museo del Vasa, que es el barco este gigante. Este quizá no es tanto para peques, o sea, no es tan interactivo, está el barco y puedes recorrerlo alrededor, ¿no? Pero bueno, también es chulo de ver. Luego tiene otro planazo que nosotros lo hicimos otro día, porque claro, ya con el museo de Pippi pasas el día completamente, que es Skansen. Skansen es una especie de complejo, pueblo, museo, granja, es un mix donde puedes hacer, también es para pasar el día, un recorrido y están todas las casitas suecas, cómo era, ¿no? Era como era la forma de vida sueca, ¿no? Allí en Estocolmo. Entonces tienes todas las casitas que puedes verlas desde fuera y luego cada casita también es recrea pues la panadería, el sitio de cerámica. Entonces, claro, los peques, además que la gente está ataviada, ¿no?, con el atrecho de tematizada total, pues interactúan con ellos y les explican un poco el estilo de vida sueco, ¿no?, de hace unos años. También hay animales. Hay una zona también para hacer juegos tipo, pues, juegos antiguos, ¿no?, pues tipo zancos, carrera de sacos, yo-yo, pero todo al aire libre. O sea, esa es una pasada que también os recomiendo, si vais con peques, no perderos el Museo de Skansen, porque podéis estar un día entero y es maravilloso. Además, es que como es al aire libre, hay un montón de zonas para que corran, jueguen sin problema a su bola y es, vamos, a nosotros nos encantó, los peques todavía se acuerdan, o sea que muy bien. Esto es lo que yo más os recomendaría de Estocolmo, pero ya os digo que en la propia ciudad también hay un montón de planes para hacer con peques. El segundo destino sería, que lo estoy viendo ahí, Dinamarca. La semana pasada ya hablamos de Legoland, que ya es un plus para ir, ¿no? A mí ya me ya convence, sí. Pero además os comenté que estaba Ribe, no sé si se pronuncia Ribe, pero se escribe así, que es un pueblecito al que nosotros fuimos en nuestro trayecto de Billund a Copenhague, que era nuestro último destino, ¿no? Y ahí hay un museo, el Viking Center. Como también, pues un museo, no, pero Wiking, que no... No, el Viking. Me ha hecho gracia lo del Viking, digo, no el Wiking, no. No, el Wiking no, el Viking, Viking, de vikingos. Que es una réplica también de cómo vivían, cómo se vestían, cómo trabajaban los vikingos, ¿no? Qué guay. Es también un complejo inmenso donde vas paseándote, además, si no llevas carro, te dan estos remolques que hemos visto ahí en el vídeo, donde pueden ir los peques, ya ves, para poder subirlos o poder dejar mochilas o lo que sea, y entonces, pues
eso es increíble porque vas viendo las casas, cómo vivían, hay gente allí haciendo, montando pues, tiendas de campaña, trabajando la madera, trabajando lo que sea. Los peques también puedes incluirlos en estas actividades. De hecho, ellos estuvieron ahí con unos palos dándole también. Uh-huh. También hay animales, tipo granja, y sobre todo, pues eso, mira las vistas, la tranquilidad de estar al aire libre. Que pase, ¿eh? Y saber que pueden correr para arriba, para abajo, mientras están conociendo un poco la historia de los vikingos. Sobre todo, mira, por ahora, de los dos planes que has planteado, digo, qué importante es, ¿no?, que los más pequeños conozcan también como historia pasada, ¿no? Que al claro. final es una forma también de ser conscientes de dónde venimos, ¿no? Exacto. Y conocer otras culturas, pero desde su propia base. Yo sí, creo sí, que es fundamental. Súper importante. Yo siempre digo que al final la clave del viaje es motivarles. Uh-huh. Motivarles a su edad, a su altura, a su nivel y a sus capacidades, ¿no? Pues, lógicamente, es más fácil meternos todos en un museo de los vikingos que esté ahí todo expuesto y te ir leyendo tal, pero para ellos es mucho mucho más didáctico, real, sí, más ellos animal. son esponjas, luego se acuerdan de los vikingos que se pusieron el casco y los arcos, las flechas, todo, ¿no? Es mucho más, para nosotros tiene mucho más sentido así, Qué ¿no? chulo, ¿eh? Sí, Estoy sí, viendo, sí. estaba viendo a Érico con el Sí, carrito, me encantó. chulísimo. Ese viaje lo hicimos con mis padres también, mi hermana tal, y nos gustó mucho. Ya es muy parecido, o sea, es muy parecido el concepto, ¿no? Lo que te hablaba de Skansen en Estocolmo, pues eso, muy de palpar, muy de tocar, muy de poder experimentar, jugar, ver esas casas, ver todo y Es curioso, ¿aquí en España tendremos poblados así o sitios donde poder vivir esa tradición o esa cultura? No, no lo sé. no lo sé. Habrá Está que el parque mirar. este de atracciones. Puy du Fou se llama, Puy du Fou, No estoy que está puesta. también, creo que en España, creo que también hay uno en Francia, pero bueno, es más formato parque de atracciones, ¿sabes? Este es más ahí en mitad, en su sitio, realmente en Bueno, el si alguien nos sitio. ve y sabe de alguno, que nos lo deje. Que nos lo Sí, deje para saber que nos lo que está deje. bien. Igual si nos ponemos a pensar, nos sale alguno, pero bueno, este lo interesante es que está en el sitio, no es que hayan hecho un parque de atracciones para recrear, no. Lo hacen pues en Ribe, que es el poblado vikingo, donde realmente los vikingos estaban allí, entonces Claro. ahí lo recrean, ¿no? En Skansen igual, pues ahí en Estocolmo, en la isla, cómo eran las casitas allí, cómo era la fauna, cómo eran los trabajos. Esto está muy chulo para hacer, la verdad, Ya que quieres ves, que qué te diga. chulo. Luego en Copenhague, que fue nuestro siguiente destino, pues también me parece un destino muy interesante para ir con peques, porque hay muchísimos parques, y no parques tal y como los conocemos aquí, ¿no? De cuatro toboganes, mucho plástico, metal o acero, ¿no? De esos parques de los 90, tal. No, es otro concepto totalmente diferente, con mucha arena, mucha madera, los niños van descalzos, en muchos parques incluso dejan allí para experimentar con la arena unos niños, otros, y ahí se quedan las cosas. Es otro concepto un poco diferente, pero bueno, Muy Copenhague, chulo. genial para ir con peques, y luego está el parque de atracciones Tívoli, que a mí pasó a ser en mi ranking de parques de atracciones de los primeros por el encanto que tiene, los jardines, cómo se conserva, es muy bonito. Qué guay. Después estamos aquí en otro destino, pues que pasa un poco quizá como en Londres, a lo mejor la gente no se lo plantea, pero a mí me parece un destino muy interesante también para ir con peques, que es Escocia, Edimburgo más concretamente, toda la zona de las Highlands. Nosotros en este viaje que hicimos hace un añito y medio así con los peques no la tocamos, yo sí que había estado ya, pero también me parece que puede ser muy guay para hacer con ellos, pero lo tenemos pendiente. Así que os voy a hablar de Edimburgo porque descubrí que hay muchos planes, de hecho tengo una lista de 10 planes y lo dejé en el blog, para hacer con niños gratis. Que esto también es interesante, porque Hombre, claro, claro. hay veces que te vas y ya solo lo que te cuestan los billetes, el alojamiento, comer, y cuando sois Vamos familia sumando, vamos numerosa, sumando y suma, al final. tener en una ciudad tantos planes para hacer con ellos de forma gratuita, pues oye, es un Es un extra plus. que dices, oye, pues me decanto por esta o por esta, pues esta estaría bien. Por ejemplo, subir a Calton Hill, que es aquí a la colina. Que ellos también, mucha naturaleza, mucho aire libre, con unas vistas espectaculares de la ciudad, y también se puede hacer picnic, podéis estar ahí un ratito al sol mientras juegan y experimentar un poquito. Después hay un parque en Princess Street muy chulo. No es muy grande, lo bueno que tienes es que tienes las vistas del castillo de Edimburgo de fondo, que esto al final también es importante. Hay muchas veces que tienes que ir a algún parque para que jueguen, si no hay mucha actividad para ellos, pues oye, que esté bien ubicado y que podamos disfrutar de esas vistas y del castillo mientras te estás Que tomando un no son las cafetito. habituales, claro. Pues oye, eso también es otra forma de vivirlo. Al final viajamos con ellos para vivir los países y las ciudades a través de sus ojos, ¿no? Pues eso sería, este parque es muy chulo para eso.
el Museo Nacional de Escocia también, para saber cómo vivían, pueden disfrazarse, pueden ver los medios de transporte y tal, conocer un poquito más de la cultura del país. Y como en Reino Unido suelen ser gratuitos, pues es, nosotros, sobre todo en Reino Unido, intentamos ir a los museos que nos pillan cerca. Y como sobre todo en Reino Unido hay algún día que te va a chispear o que te va a hacer regular, pues es un plan alternativo muy chulo. Pasar un rato en la biblioteca infantil. Esto es algo que nosotros también solemos hacer bastante cuando vamos de viaje, que mucha gente puede decir, ay, pues biblioteca tenemos en todos los sitios. Sí, pero cada biblioteca tiene su encanto, tiene sus libros, tiene su estructura. Además, en Reino Unido suelen tener mucho las bibliotecas después una zona como de manualidades y para que puedan cortar, pegar y jugar un ratito. Y en la de Escocia, la de Edimburgo más concretamente, nos gustó mucho. Está separada de la biblioteca de adultos, digamos, de la biblioteca general. Hay una más pequeñita que es la biblioteca infantil y estuvimos allí una mañana de las que estaba chispeando y tal, leyendo cuentos, jugando, después haciendo manualidades, pues un buen rato. Y es un plan también gratuito que podemos hacer. Ir al Museo de Harry Potter, que es gratuito también, que está en Victoria Street, en el número 40. Es museo tienda, quizá más tienda que museo, pero por la decoración que tiene y todas las cosas de la película, puedes entrar perfectamente porque es un museo. Y también el Path de Frankenstein, que también es gratuito, es muy chulo, no hace falta tomarte nada si no quieres, puedes entrar, te haces la foto con Frankenstein, ves por ahí un poquito, también es un plan guay. Y bueno, hay hasta 10, pero en el blog, en mis estratagemas, si ponéis planes gratis en Edimburgo con peques, los podéis ver, es un poco para convenceros de que hay cosas que hacer con niños. Y luego el último destino, que ya vamos fatal de tiempo, sería Klagenfurt. ¿Lo conocías, Klagenfurt? No, no lo conocía. Yo no tampoco conocía. Hasta que me fui. Es un destino, es una ciudad de Austria. Ya sabes que nosotros muchas veces viajamos al destino más económico, ¿sí?, sea el que sea, siempre que bicheemos un poco y nos parezca interesante, pero siempre hay cosas que hacer. Pues es una ciudad que está en Austria, muy cómoda, muy fácil de visitar con los peques, porque es muy pequeñita, no necesitas coger nada, puedes patearla caminando. Y luego lo más chulo que tiene quizá es la parte del lago, que sí que necesitas un autobús para acercarte a la parte del lago, pero tarda como 10 minutos, es un autobús urbano. Tiene los Minimundus, que es un museo con réplicas de todos los monumentos más importantes del mundo, a ese tamaño. No sé si puedes ver a los peques por ahí corriendo. Sí, pues sí, todo, de todos los países, desde la Torre Eiffel, Puente de Londres. De aquí teníamos, me parece, que la Sagrada Familia, el Parkwell, de todo. Incluso ahí del Kennedy Space Center, de la NASA, hay una réplica de un cohete también. Qué que chulo. Se puede ver cómo despega y tal. Es muy chulo, porque además de esta parte exterior, este plan tiene entrada, tiene precio de entrada, pero se aprovecha bastante el día, porque además de toda esta parte donde ver los monumentos y las réplicas, hay una zona interior donde hay simuladores, toboganes, entonces también pueden jugar bastante. Está muy pensado para los peques. Luego aquí al ladito, en esta zona del lago, tenemos el Europa Park, que es un parque al aire libre, un parque, no es un parque de atracciones, es un parque de experimentar, de arenero, de toboganes, de escalada, gigante de madera, donde también pueden pasarse allí, pues vamos, nosotros no los podíamos sacar. O sea, estaban allí jugando tan tranquilos que les gustó un montón. Tienen también el Planetarium, que es ahí, creo que si no me equivoco, está Carlita en el Planetarium. No me acuerdo. Es verdad que el Planetarium no era una de nuestras opciones porque habíamos decidido que de pagar entrada íbamos a lo de los minimundos, pero un día nos salió súper lluvioso, necesitábamos un plan de interior refugiados y nos fuimos al Planetarium y la verdad es que fue una experiencia muy chula. Muy chula. Todo este paseo a lo largo del lago para ellos también. Pues eso, para correr, jugar. Mira, el Europa Park es tal que así. Espacio para niños, se puede resumir. Qué chulo. Tirolinas, saltadores y con ese ambiente. Además, se ve muy poco masificado, ¿no? Sí, había poquita gente, no estaba nada masificado. Es verdad que yo creo que a mucha gente le pasó como a nosotros, que Klagenfurt pues no lo ubicaba mucho, ¿no? En el mapa. Pero yo lo recomiendo mucho porque eso, no es una gran ciudad que esté masificada. Nosotros también fuimos en abril, no fuimos en temporada de verano, fuimos en Semana Santa. Íbamos con chaquetas y impermeables, no nos hizo tiempo primaveral, porque de hecho uno de los días hasta nevó un poco, pero bueno, se podía disfrutar del aire libre. Así que bueno, no me enrollo más, esos son mis cuatro destinos family friendly, para toda la familia, que os traigo hoy, por si tenéis pensamiento de reservar vacaciones, no sabéis por dónde empezar, pues por lo menos
os doy un avance. Yo creo que nos dejamos buenos tips de cara a esas vacaciones, un poco esa parada que tenemos en Semana Santa, la primavera que viene, ya programamos, ¿no? Si no, verano, cosas. Que ya hay que empezar claro, a organizar. Claro, a ver qué hacemos. Muchísimas gracias por estar aquí, cariño. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y como ya hemos adelantado esta primera semana de marzo, tenemos un día muy especial que celebrar. Tenemos este próximo viernes 8 de marzo, el Día de la Mujer. Pero además, también tenemos un evento muy importante en nuestra ciudad este próximo sábado 9 de marzo. Y para hablar de él, tenemos aquí a Jennifer García, presidenta de la Asociación Emprendona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, un placer. Y también tenemos con nosotros a Oriana Quintero, que ya la conocen mucho porque de vez en cuando se deja caer por aquí, de Escuela de Música y Canto EMIC. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que no nos podemos perder este próximo sábado? Tenemos un evento súper musical y súper artístico, que por eso te he traído a Jennifer García, para que también nos comente un poco más de todo lo que está organizando ella con Emprendona. Efectivamente. Bueno, empezamos si quieres por aquí y nos vas contando un poquito pues cómo se están llevando a cabo los preparativos, qué es lo que tenemos que, qué es lo que hay preparado para esta semana. Pues este año, por suerte, tenemos que decir que el Ayuntamiento de Elche, en este caso en especial a Caridad Martínez, nos ha permitido pues tener esa presencia de una manera más notoria dentro de lo que es este fin de semana conmemorativo del Día de la Mujer. Nosotras hemos querido hacer un evento en el cual sea una celebración sobre todo para poner como un punto, hacer una pequeña reflexión de todo el camino que llevamos recorrido las mujeres en estos años y de ver lo que, cómo estamos y lo que nos queda por llegar, ¿no? Y entonces, bueno, hemos querido hacer sobre todo un evento musical, en este caso, porque ya desde hace más de 25 años, desde el entorno nacional, empieza a tener una mirada de mujer ilicitana, ¿no? Tenemos pues a Miranda Warning, cuando salió en su momento. Un clásico, ¿eh? Verónica Romero, Alba Reche, Blanca Paloma, con esa intervención en Eurovisión. Desde hace ya prácticamente, ya digo, 25 años, ya Elche se empieza a ver, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma en este año que recuperar a una de esas cuatro pedazos de diosas, que yo la llamaría en torno a la música, que va a ser Verónica Romero, el cual va a realizar un evento, un concierto, un homenaje a mujeres tanto nacionales como internacionales del panorama de la música? Este evento será el próximo sábado en la rotonda del Parque Municipal. Sí, de 12 a 2. ¿De 12 a 2, a partir de las 12 de la mañana? Sí. Vale. ¿El concierto será a las 12 de la mañana? Vamos a hacer ahí unas cuantas cosillas, vale, antes. Cuéntanos más cosas. ¿A qué hora es el concierto? Vamos por partes para que todo el mundo lo pueda ubicar. ¿Hay entrada o es entrada gratuita? Es entrada gratuita. Entrada libre, entrada gratuita. Uh-huh. Hay que ir a la puerta de la rotonda del Parque Municipal. ¿A qué hora? Pues a las, si puede ser a las 11:30 mejor, no por vale. nada, sino porque tenemos el aforo limitado. Sabéis que en este caso la rotonda tiene un aforo máximo de 2.000 personas, esperamos llenarlo, porque vale. eso sería un éxito y sería también un compromiso de toda la ciudadanía con la igualdad. Y también porque vamos a hacer un pre-concierto, vale. el cual también va a estar basada esa actividad en lo que es el entorno musical. Y estaría de manos de la agrupación de baile de la Escuela de Baile Profesional Alba Sánchez, uh-huh. que es campeona del mundo ya por sexta vez de bailes latinos, y va a estar ahí, van a estar representando una pequeña coreografía,
la cual va a estar diseñada por Alba Sánchez, y luego vamos a hacer un poquito de baile social para ir entrando en calor, ir poniéndonos ahí, calentando, ¿no?, motores, ¿no? Exactamente. Uy. Para que cuando llegue el momento, pues estemos ahí para darlo todo. Bueno, y además, Oriana, tú también estarás por ahí. No, yo estoy también alucinando, como soy latina, capaz me lanzo yo también a los bailes latinos. Oye, seguramente sería una buena opción. Mira, yo estoy muy contenta porque este año voy a poder participar en este evento tan bonito, que creo que es la primera vez que se hace, y lo que me hace también mucha ilusión de que sea un evento así dedicado a recordar a la mujer fuerte y luchadora, es que también voy a poder cantar con Verónica Romero. Uh-huh. Es algo que siempre me ha hecho ilusión, que siempre he estado esperando el momento, y esta vez se me ha ofrecido la oportunidad. Entonces, yo desde aquí invito a toda la escuela, a todos los alumnos, a todos los que les gusta la música y el baile, que estén presentes, porque ahora que está diciendo Jennifer que van a ver bailes comunes entre todos. Eso me encanta. Yo creo que es una buena, bueno, un buen momento, ¿no?, para disfrutar de una mañana diferente en nuestra ciudad, además con toda la suerte, seguro que hace un gran día, un buen clima, un solecito de estos mediterráneos que tenemos aquí en nuestra ciudad, que yo creo que es único. Y además me gustaría resaltar, ¿no?, y señalar un poquito lo que tú has comentado, ¿no?, esa visión, esa mirada de mujer que yo creo que cada vez está más presente en el día a día, en muchos ámbitos, ya no solamente en la música, en la cultura, en el teatro, en múltiples ámbitos, y cada vez más fuerte. Yo creo que las mujeres cada vez tenemos algo, bueno, siempre hemos tenido algo que decir, pero cada vez estamos más dispuestas a alzar la voz y a dejar las cosas, yo creo que más claras, ¿no?, de lo que deberían. Entonces, no sé, en este caso, esa parada, esa reflexión que hacéis desde Emprendona, porque además yo entiendo que a lo largo del año también lleváis a cabo diferentes actividades, ¿no?, y me gustaría saber un poquito, para que la gente que está en casa también pues conozca mejor esta asociación, ¿cuál es el trabajo que se realiza desde Emprendona? Pues el trabajo muchísimo, y siempre desde las cuatro patas que tenemos. Pues una es nuestro grupo de networking, sobre todo fomentando esa red de mujeres emprendedoras para autoconsumirnos, para fortalecer lazos, para crear también, porque al fin y al cabo lo que se busca en los grupos de networking también es esas recomendaciones, ¿no?, a uh-huh, otras personas cercanas, el aumentar al fin y al cabo y el proyectar nuestra marca de una manera más profesional y más rápida. Luego también tenemos la Asamblea de las Sabias. La Asamblea de las Sabias quizás es nuestra actividad más emocional, más que nos emociona más por el mero hecho de que es una reunión, una anual, en el cual lo que realizamos son una quedada multigeneracional, la cual ponemos en el punto de mira una mujer con una amplia trayectoria emprendedora, y hacemos una charla, una tertulia, nos va comentando, nos va diciendo esas dificultades, cómo emprendió, por qué, qué es lo que le llevó, cómo entendía, cómo su entorno le ayudaba o no le ayudaba. Esas cosillas que nos ayudan también, ¿no?, y al fin y al cabo, pues bueno, siempre llegan a la misma conclusión. Las mujeres de hace 40 años le hubiese encantado emprender a día de hoy, las mujeres que emprendemos a día de hoy decimos que todavía nos falta más recorrido, ¿no? Luego también tenemos nuestras acciones de formación, que gracias a que el pasado mes de abril firmamos un convenio con la Universidad de Alicante, vamos a tener formación específica para mujeres emprendedoras, tanto en faceta inicial como en faceta más avanzada del emprendimiento, y va a estar homologado totalmente. Es un proyecto que apoya y que fue propuesta por parte de la rectora de Amparo, y nosotros lo cogimos con los brazos abiertos, como era lo que se merecía. Y luego, pues bueno, rondando el 19 de noviembre, Día Internacional de la Mujer Emprendedora, siempre tenemos nuestros premios Emprendona. La anterior edición fue nuestra sexta edición. Todos los años premiamos a 5 mujeres referentes, tanto en la ciudad de Elche como en la provincia de Alicante, y hemos llegado a ampliar, porque la verdad es que tenemos una provincia rica, bueno, con un potencial de mujeres increíbles. Hay mucho talento. Demasiado, y muy poco reconocido, ¿eh? Muy poco reconocido. Y necesitamos, creemos que es necesario poner en el punto de mira nuevas mujeres referentes, porque hay muchas veces que no sabemos que podemos llegar hasta que vemos que otra mujer ha llegado.
Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que de hecho a lo mejor quizá nuestra generación o generaciones incluso un poquito más altas, ¿no? Nos han faltado referentes, nos han faltado ver y creer y visualizar a mujeres poderosas, a mujeres que han conseguido cada uno de sus objetivos, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno y nuestra labor. Yo creo que es importante dar visibilidad, tenemos la labor, sobre todo por las generaciones que vienen por delante, de dar voz, de dar escaparate al talento de mujeres, a los proyectos femeninos, a los proyectos... Bueno, que esto viene a ser un poco, ¿no? Yo siempre digo que al final tiene que ser igualdad real, ¿no? Pero que en este caso, yo por ejemplo tengo una nena pequeña y yo siempre quiero que ella, y aparte se rodee, que conozca a mujeres que hacen cosas diferentes y que son felices, digamos, llevando a cabo cada uno de sus proyectos. Yo creo que es una labor fundamental y sobre todo en el tema del emprendimiento también es importante, ¿no? Porque quizá no ha sido lo más habitual, ¿no? Ver mujeres emprendiendo. Sí, exactamente. Las dificultades que tenían a nivel social y que seguimos teniendo a día de hoy, porque está rondando la estadística, no sé el número exacto, pero sobre más del 70% de las mujeres emprendedoras son madres que no sienten que tienen cabida dentro del mundo laboral. Entonces tienen que buscar su propio sitio. Te iba a preguntar, en esa semilla, ¿no? ¿Que crees que todavía incluso en esas propias emprendedoras existe la semilla de que quizá el emprendimiento no es para ellas, sino que se han visto abocados a ese emprendimiento, aunque sí que lo tengan realmente, pero que se han visto abocadas a ese emprendimiento por el tema de la conciliación? Sí, sobre todo, muchísimo. Muchísimo, porque a día de hoy la sociedad no está preparada para realizar una conciliación real como tal. No existen leyes las cuales regulen y ayuden a las empresas también. Está claro que las empresas no tienen tampoco mecanismos, no podemos echarle todo el peso en este caso a las empresas porque son malas, ¿no? Las empresas no tienen mecanismos tampoco. Evidentemente una empresa produce y tiene que tener unos números, está claro, pero también es parte de la biología el ver que la mujer somos creadoras de vida y tenemos que estar presente, y esa parte no se puede apagar ni se puede hacer opaca para que salgan simplemente números, ¿no? Ahí están muchas empresas que me vas a permitir en este caso que hable, una de ellas que está también patrocinando nuestros premios dentro de la responsabilidad social corporativa, como es Serki Ascensores, que cada vez busca más perfiles de mujeres, ¿no? En su para mecánicas, para cualquier tipo de función que necesita. Es una responsabilidad, yo creo, que de la propia empresa, de las entidades sociales, de la sociedad en general, ¿no? El ir avanzando y el ir adaptando cada uno de los nichos o puntos específicos para la mujer y para lo que se espera de ella también, y para, ¿no? Porque al final una mujer se supone que en su... No sé si en los estándares, pero bueno, al final es la que da vida, ¿no? Si queremos seguir avanzando y que la sociedad crezca, pues esa labor la tiene que seguir haciendo. Entonces, facilitemos las cosas y avancemos en ese sector, que yo creo, en ese terreno, yo creo que es fundamental. Bueno, nos hemos ido un poco aquí, pero es que yo creo que es importante, sobre todo en esta... Creo que es importante todo el año, pero visibilizar todo, visibilizar también a esas mujeres de 40, 45 años que ya tienen una edad que les cuesta mil poder encontrar un trabajo adaptado a sus necesidades. O sea, es que creo que hay mucha labor todavía por hacer y que es importante parar, como tú bien dices, sobre todo disfrutar también, ¿no?, de esa visibilidad, en este caso la música, que yo creo que es un lenguaje del alma también, ¿no?, para entendernos. Y sí, hacer eventos como este y también sacar a relucir pues eso, lo importante que es seguir peleando por los derechos y por la igualdad de las mujeres. Importante entonces, hago recapitulación. Este próximo sábado. Este sábado. A las 11:30 de la mañana, para asegurarnos exactamente, apertura el acceso de puertas. Vamos a disfrutar de un espectáculo, yo creo que maravilloso, además en un lugar emblemático de nuestra ciudad. Algo, invitar a la gente para que vaya, para que os anime. Podéis hablar a esa cámara y les podéis decir, os esperamos a esta de aquí. Bueno, pues el sábado 9 de marzo os esperamos en la rotonda. Va a ser un evento que no va a ser igual que otros eventos, que otros conciertos. Tiene una vida, tiene mucha historia detrás y sobre todo, pues bueno, porque también va a actuar, como bien ha comentado Oriana. Va a haber una actuación también bastante chula, que en este caso es... De Sofía Rodríguez, que vendrá desde Madrid,
Ella es ganadora del concurso Prodigios y es violinista. ¡Ay, qué guay! Y bueno, es jovencita y, como no, como mujer, teníamos que tenerla también en este evento. Además, es genial porque mujeres de diferentes generaciones, de diferentes edades, exacto, con diferentes, cada una, pues una con violín, otra con canto, otra con baile, pero todos al final unidos por una misma causa. Es fantástico, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí contándonos este bonito evento que vamos a ir a disfrutar este próximo sábado. Y de verdad, gracias por seguir trabajando y esa labor que realizáis día a día. Oriana, a ti te veo pronto también con otras cosas que nos traigas por aquí. Siempre, claro. De verdad, gracias. Gracias a ti. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora es momento de que hablemos, yo creo que, de un tema de mucha actualidad y que posiblemente nos preocupa como familias en el camino de los adolescentes. Primero os presento a quien tengo aquí para hablar de ello, que tengo a Nicolás Condés de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Jessica. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí de nuevo. Y hoy vamos a hablar de los vapers. Tema actual, yo creo, desde que, bueno, ya llevamos tiempo, pero es verdad que en los adolescentes, en los chavales más jóvenes, cada vez es más grande ese consumo. Sí, de hecho, la encuesta Estudes nos habla que desde 2021 hasta la actualidad, la última, que fue en 2023, ha subido un 10%. Entonces, bueno, estamos hablando de consumo en menores de edad, que en teoría... No es legal. No es legal, claro. La ley dice que no se puede vender hasta mayores de 18 años, efectivamente. Yo creo que es una dinámica que cada vez va más en aumento en chavales, en adultos también. O sea, cada vez yo creo que se consume muchísimo más. Pero si quieres, defíneme un poco para que, pues hay gente que a lo mejor que nos ve que todavía no sabe muy bien qué es esto del vapor, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de artefacto es? Bueno, no es más que un dispositivo electrónico que tiene una batería, que lo que hace es, pues, calentar el líquido que tiene en el depósito, y que ese líquido puede ser, pues, con nicotina, sin nicotina, con sabores, en fin, no sé. Multicolor, con pulturina, no se sabe. Un montón de cosas, ¿no? Sí. Y lo convierte en un aerosol, que ese aerosol es el que inhala a las personas. Y va directamente. No produce humo, ¿no? Como un cigarrillo, produce vapor. Pero bueno, sí que es verdad que en torno a esto del vapor o del vapeo hay diferentes creencias, y que puede ser una de las variables que hace que se consuma más, ¿no? Las creencias de que, pues, es menos perjudicial que el tabaco, o que me ayuda a dejar de fumar, o bueno, no sé, o que el vapor es vapor de agua, cuando no son cosas ciertas, ¿no? ¿Desde qué edad más o menos es empieza, tú crees, este consumo a...? Bueno, ya la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, esta que te he comentado, la Estudes, que son encuestas que realizan en estudiantes de 14 a 18 años, pues ya aparece ahí que más de la mitad de chavales y chavalas de esas edades han utilizado alguna vez un vapor, ¿no? Más de la mitad. O sea, bueno, sí, porque encima seguro que incluso será como un poco la tacita del mate, seguramente muchos incluso lo pasarán. Bueno, incluso hace menos de un año, seguro que os hicisteis eco, pues apareció un vídeo, ¿no?, de una niña de 9 años, pues eso, como que como regalo de comunión, pues tenía una caja llena de vapers, porque ahora actualmente también los vapers tienen diferentes formas, pues de pop esponja, en fin, cosas que son llamativas, ¿no?, pues para un poco también, pues, del mercado que actúa. Hay un marketing, yo creo, que muy duro, y no sé si las familias son conscientes realmente de... porque a veces es que como me da rabia un poco, ¿vale?, porque como que van llegando cosas a nuestra vida y no nos ocupamos, nos preocupamos, a lo mejor, ah, pues sí, pues esto, pero no nos ocupamos realmente de alejar ciertas cosas, o intentarlo por lo menos, de al menos informar tanto a nuestros adolescentes o a las
pues sí, a las personas que consumen, del, digamos, los riesgos que puede tener, porque tú bien dices, un montón de sabores, un montón de formas, bueno, las formas aún no implican nada para nuestra salud, pero seguramente todos esos sabores, ¿de qué estarán hechos todos esos aditivos o cosas? Bueno, al final es una sustancia tóxica que pues contiene pues metales pesados, contiene pues formaldehído, pues todo eso va directamente en este caso a los pulmones, ¿no? Porque al final lo estamos, igual que un cigarrillo, vamos, lo estamos fumando, por así decir, uh-huh. entre comillas lo de fumar, sí. lo estamos fumando, ¿no? En eso consiste la prevención, en lo que tú decías, ¿no? Al final es imposible limitar lo que nos llega. Pero sí que lo que podemos hacer es informarnos sobre lo que nos llega, pues también pues, para tomar una actitud o tomar una decisión con respecto a eso, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que pues yo vea a mi hijo o a mi hija, ¿no? Que de repente pues tiene un vapor y no haga nada, ¿no? Porque piense que, bueno, no pasa nada, eso es agua. Claro, efectivamente. Yo creo que es importante y sobre todo también me gustaría que, a ver si nos puedes dar a conocer un poquito cuáles son los riesgos, sobre todo que supone también a edades tan tempranas utilizar este tipo de vapers. A ver, los riesgos son para todas las personas en cualquier edad, pero claro, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Que están todavía en etapa de desarrollo, de crecimiento. Están en etapa de evolución. Entonces, una primera que está clarísima es que estamos consumiendo algo tóxico, ya está, simplemente, es algo tóxico. Ya. Los líquidos que contienen o que se tienen que introducir en estos vapers, pues llevan lo que comentábamos antes, ¿no? Diferentes sustancias que son tóxicas. También no sabemos a largo plazo todavía, porque es algo no novedoso, pero bueno, que no lleva tanto tiempo como otras sustancias, a largo plazo lo que puede ocurrir, ¿no? A largo plazo no sabemos. No tenemos estudios, claro. Todavía. Luego, otra de los riesgos es todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio y pulmonar, pero bueno, al final es algo que estamos inhalando, ¿no? Es algo que hacemos como se hace con un cigarrillo, es decir, al final, pues bueno, todo lo que puede producir irritación de las vías respiratorias, porque estamos introduciendo un tóxico por las vías respiratorias, es decir, no es agua, es que esto yo claro. lo digo porque no es agua, ¿no? Ya ha aparecido un concepto que se llama EVALI, ¿no? El EVALI, que es, pues eso, un trastorno pulmonar producido por productos de vapeo, ¿no? Por ejemplo. Asma, tos crónica, en fin, algo parecido a lo que sería el tema de fumar. También hay diferentes estudios que relacionan como una puerta de entrada a otras sustancias o a otras conductas posiblemente adictivas, pues, tabaco, en fin, consumo de otras sustancias, el iniciarme en el tema del vapeo, y otra que ahí está, ya la he puesto yo, de mí, que es un poco a nivel mental, ¿no? Es decir, las personas tenemos que desarrollar y aprender estrategias para afrontar situaciones que nos pueden generar malestar, ¿no es eso? Que me ponen nervioso, me ponen, no sé, me malhumoran. Entonces, ¿qué ocurre? Pongo el ejemplo del cigarrillo, ¿no? Cuando estoy nervioso, cuando una persona está nerviosa y tal, un poco justifica, ¿no? Es que fumo para relajarme, ¿no? Pues es que me tengo que relajar por mí mismo, no necesito nada externo, ¿no? Entonces, aquí en este caso utilizamos algo externo también para eso, ¿no? Para algo que yo tengo que entrenar, ¿no? Entonces, pues aparecen estos cuatro riesgos principales, yo habrá más, pero yo he puesto esos cuatro riesgos principales porque son bastante importantes. Uno a nivel de salud, uno es a nivel de salud, que está claro, es un tóxico, ahí no podemos decir otra cosa, y luego más a nivel conductual, ¿no? El tema de al afrontamiento, el tema de posible puerta de entrada a otro tipo de cosas. Entonces, estos quizás sean los riesgos más principales. ¿Qué hacemos si detectamos en nuestra familia, en nuestros chavales más cercanos, ese consumo? Sobre todo lo que haríamos si detectamos en mi hijo menor, digo, bueno, y mayor también, porque bueno, al final, pero bueno, en este caso estamos hablando de menores. ¿Menores? Si está fumando tabaco, es que es un poco lo mismo, es decir, no escudarnos en creernos los mitos, ¿no? De que bueno, esto lo hacen todos, esto no pasa nada. Lo voy a dejar porque, bueno, no, peor no. sería si fuera tabaco. Ya, da igual. Es que al final es algo tóxico que yo, mi hijo, no quiero que consuma nada tóxico, ¿no? Por lo tanto, ¿vale? Eso es muy importante a la hora de tomar una decisión, ¿vale? Luego estaría también el por qué mi hijo ha podido acceder a ese tipo de dispositivo. Bueno, esto ya sabes que en España también no se puede beber alcohol, se bebe, claro. Entonces, bueno, se hace mucho la vista gorda, según es un poco difícil de gestionar, sí, la verdad.
Perfecto. Y por ejemplo, hay otras, pues eso, los típicos mitos, ¿no? Como tú bien dices, no, esto no es tan malo, esto tal. Claro, al final, el vapor que ingerimos, digamos, de alguna manera. Sí, inhalamos. Es inofensivo, inhalamos, perdona. Es inofensivo porque no viene del tabaco, pero claro, recalcamos al final que son sustancias tóxicas. Claro, al final no es humo del tabaco, ¿no? Pero sí que es un vapor producido, lo que decíamos cómo funciona el vapor, ¿no? Producido por el calentamiento de una sustancia que genera un aerosol, ¿no? Y entonces eso, además, aunque no llevara nada, pero además de ingerir un aerosol, ¿no? Además de eso, sí que, claro, todas las sustancias que puede llevar, pues producen microorganismos, micropartículas, ¿no? Que se van introduciendo en mi pulmón. Por eso aparecen este tipo de trastornos, si no, no aparecería nada. Si fuera agua, hombre, tampoco es muy saludable esto. Está claro, sí, pero está claro. Si fuera agua, pues no, bueno, sí, no pasaría oxígeno, absolutamente nada, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, ese mito es un mito que no es cierto, ¿vale? Igual que otro mito también, hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me he querido alargar mucho. Pero este mito de que, bueno, que es menos perjudicial que el tabaco, ¿no? Cuando, no sé, si, no sé por qué hay que comparar cosas perjudiciales, o sea, decir, no sé. Ya, si todo es perjudicial. Al final, el objetivo es intentar no consumir cosas que me puedan hacer daño, ¿no? Cosas tóxicas, ¿no? Pues bueno, no sé si es más perjudicial o no, pero realmente los preventólogos, los que trabajamos en prevención, no pensamos en eso, lo que pensamos es prevenir que la población pues no consuma o no ingiera aspectos tóxicos para su salud, es decir, y al final de lo que estamos hablando es de un dispositivo que produce aspectos físicamente tóxicos, porque no deja de ser un tóxico, y luego a nivel mental, que nosotros al trabajar en adicciones pues trabajamos mucho esto, a nivel mental pues también puede producir algunos aspectos que no deberían producirse y sobre todo en adolescentes. A nivel conductual también. Pues ha sido un placer tenerte aquí y que podamos hablar de estas pequeñas cosas que yo creo que son pequeñas pero importantes y que pueden darnos ciertos tips necesarios, ¿no? Para afrontar diferentes situaciones que se puedan dar en casa y ayudar a nuestros más jóvenes, que yo creo que es la prioridad. Sí, bueno, al final esto forma parte también de la prevención, ¿no? De nuestro trabajo de prevención, ¿no? Esas píldoras informativas, por así decir, ¿no? Es decir, pues pequeñas cosas que a lo mejor en mi día a día pues no me informo, no voy a ningún sitio a informar, pero bueno, para eso estamos nosotros también, para bueno, que tengas esa información de primera mano. Ya que estamos, evidentemente, para dar visibilidad y dar mayor alcance y difusión a todas estas cosas, porque es fundamental. Pues de verdad, muchas gracias, nos vemos a la próxima. Muy bien, Jessica, gracias. Nosotros despedimos aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que tenemos nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis y al finalizar la película de hoy. Recuerden también que estamos celebrando nuestro 90 aniversario y que tenemos una sesión especial con el circo Ralu y Legacy, así que estén atentos al programa de Hoy por Hoy de nuestra compañera Jessica Niorte en Radio Elche Cadena Ser, y ahí podrán escuchar muchas sorpresas y quizá también ganar entradas para esa sesión tan especial. Así que aquí nos despedimos, esperamos que disfruten mucho la noche y hasta mañana.